En el año 2001, un nuevo hecho de trascendental significación estremece a la opinión pública norteamericana. El mensaje de René González, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández y Ramón Labañino al pueblo norteamericano. ¿Por qué el mensaje? A partir de 1959, la revolución tuvo que enfrentar las actividades subversivas organizadas por la CIA con la participación de los grupúsculos contrarrevolucionarios radicados en Miami, llevadas a cabo con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. La larga lista de actos terroristas contra nuestro Estado justificaba la necesidad de obtener información sobre estos planes contra Cuba. En el mensaje, los cinco exponen que nunca tuvieron la intención de dañar los valores del pueblo norteamericano ni su integridad. Reafirmaron su más profunda convicción de que con su actitud y acciones no transgredieron ni pusieron en peligro la seguridad del pueblo norteamericano y sí contribuyeron, en alguna medida, a descubrir planes y acciones terroristas contra nuestro pueblo, evitando la muerte de ciudadanos inocentes cubanos y norteamericanos. Resultaba asombroso que el país más espiador del mundo acusase de espionaje al país más espiado del mundo. Los cinco preguntan, ¿por qué es necesario que patriotas cubanos cumplan el honroso deber de proteger a su país, lejos de su familia y seres queridos, teniendo incluso que postergar el disfrute de la convivencia diaria con su pueblo? ¿Por qué autoridades de los Estados Unidos, con su tolerancia, permiten que se atente contra nuestro país? ¿No investigan ni adoptan medidas contra los planes terroristas que Cuba ha denunciado? Yo soy una de las víctimas del terrorismo perpetrado en este país a los años 97. Yo soy el padre de un muchacho que aquí perdió la vida. Enfatizan que se continúan desarrollando campañas de propaganda para distorsionar la imagen de Cuba en los Estados Unidos. Limitan los viajes de norteamericanos a Cuba y obstaculizan la cooperación en temas de interés mutuo, como la lucha contra la emigración ilegal y el tráfico de drogas, que tanto afecta a la población estadounidense. A los cinco los guió un fuerte sentimiento de solidaridad humana, amor a nuestra patria y desprecio por todo lo que no respete la dignidad plena del hombre. A veces hemos enviado ciudadanos cubanos que se han filtrado en organizaciones contrarrevolucionarias para informar de actividades que nos interesan mucho, y creo que tenemos derecho a hacerlo mientras Estados Unidos tolere que de ahí se organicen sabotajes, incursiones armadas, ataques, ametrallamiento de instalaciones turísticas. Siempre dispuestos a defender la patria, se declararon totalmente inocentes. Con honor, valentía y orgullo de ser cubanos. Así son Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René, nuestros cinco héroes.